Hola amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti, transmitiendo en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz, aquí bajo la dirección de Pepe Arana, estrenando nueva imagen, dice aquí imagen y política. Y bueno, un gustazo que nos acompañen, que siga la fiesta allá en mi pueblo, allá en Nanchital, mi país, les digo yo. Y bueno, qué gusto que nos acompañe el rey de la alegría, el doble rey, porque se llama rey. Así que le damos la bienvenida al programa, al rey de la alegría de Nanchital. Un gusto que nos acompañes, muchas gracias. Muchas gracias, Carito, a ti por invitarme a esta ocasión. Y qué me cuentas de esta experiencia de ser rey, ¿no? Todo lo que conlleva esta emoción, esta sensación. Cuéntanos todo tu historia. Pues fíjate que es algo muy padre. Yo siempre le he dicho, fue una mezcla de emociones para mí, de mucha alegría, porque poder transmitirle al pueblo de Nanchital, ¿no? Sobre todo, ser el embajador de toda la ciudad de Nanchital y de los lugares circunvecinos que nos visitaron, porque fueron muchísimo. Fue mucha gente de Moloacán, Ixhuatlán, de Coatzacoalcos, Minatitlán. Mucha gente se quedó con las ganas de la fiesta. Y pues la licenciada Brenda, que nos dio la oportunidad, ¿no?, de tener las fiestas en Nanchital. Me sentí muy orgulloso de la gente que me apoyó, de mi persona. Y bueno, transmití lo que es la alegría y la algarabía, ¿no?, de mi parte. Y yo creo que sí, todos nos divertimos. Te caracterizas por eso, ¿no? Por ser un chico atrevido, divertido y de alguna forma pues famoso, ¿no? Porque también tienes ahí en las redes un montón, la gente te comenta todo lo que publicas. Y a mí me da gusto, ¿no? Cuando vi que eras el rey de la alegría, dije, wow, qué padre, ¿no? Porque ese es el chiste, que realmente una persona que simbolice eso, ¿no? La alegría, la sencillez, la diversión, de todo lo que tú sí tienes. Fíjate que cuando me mandaron a llamar para, porque fue un reclutamiento interno que fue en la sala de Cabildo, mucha gente se alegró y yo sentí esa felicidad, ¿no? De que a través de toda esa gente, pues tuve la fuerza, porque fue un compromiso. Creo que aparte de que toda la fiesta y todo eso es un compromiso, tienes que ver detalles y todo eso, pero yo lo viví muy intensamente, soy muy agradecido, lo viví muy fuerte. Y sí, fíjate que... ¿Y cómo fue la selección? ¿Cómo te avisaron? Así como, oye, ven, fíjate que te quiero proponer esto. Sí, fíjate que fue una espinita. Yo ya tenía esa espinita desde hace mucho tiempo. Bailé 7 años en la comparsa de DAF, con la licenciada Doralisa Sierra Betanzos. Y siempre tuve eso de que, imagínate, son 7 años atrás, tendría como unos 14, yo creo, y veía a los reyes. Y yo decía, no, pues algún día voy a ser rey. Y siempre le decía a mi mamá, a mi papá, oye, yo quiero ser rey de Coatzacoalcos. Pero de ahí pensé, primero quiero, cuando empezó el año pasado, que fue la primera ocasión que hicieron rey y reina del carnaval, entonces yo dije, pues primero voy a hacer de mi ciudad, de mi rancho, ¿no? Como les decimos. Y sí, me fui a anotar en las salas de ahí del DIF y del relación de comunicaciones en el municipio de Nanchital. Y fue algo interno, en sala de cabildo. Los edildos fueron los que decidieron y solo me mandaron a llamar un fin de semana y fue que me dieron la noticia ahí de que era rey de carnaval. ¡Sí! El que cree, crea, digo yo. Sí. No, sí, fue muy padre, fue una experiencia muy... Yo quiero invitarlos a todos ahorita los que me están viendo, que sigan con esa tradición. Es una tradición muy bonita, muy sana. Yo creo que me tuve la oportunidad este año y quisiera que eso fuera un impulso para muchos jóvenes, ¿no? Yo creo que este año muchos jóvenes se empezaron a sumar y que cada año se sumen y se sumen y se sumen para que Nanchital perdure con esa tradición, que es muy, muy bonita. La verdad, creo que tú eres de Nanchital y la gente es muy calurosa, es muy... Ah, mira, aquí estamos viendo las fotos, sí, qué padre, qué guapo. Eres guapo, ¿no? Gracias. Muy guapo. Y aquí te ves súper bien. Y bueno, aquí es el momento de la coronación también de la reina. De la reina, estamos ya. Ay, ahí tú, súper cool. Ay. Sí, ¿no? Qué padre, tu traje. La corona está preciosa. Sí, gracias. O sea, ¿tú la mandaste a hacer? ¿O sí, qué? Fíjate que decidí que toda la gente de... Pues es de carnavales de Nanchital, ¿no? Entonces decidí que toda la gente que sabe hacer esto compartiera conmigo esa experiencia.
Mi corona me la hizo Naval, muy conocido. ¿De veras? Se lució, la verdad. Mira, dice. Ay, un saludo para Naval. Sí, un saludo para mi amigo Naval. Sí, mi traje me lo hizo Gilberto Ruiz. Ay, también. Y entonces yo, son de ahí. Entonces yo quería trabajar con gente de Nanchita, gente que se viera que tenemos el potencial, ¿no? Para estar en cualquier eventos, porque Nanchital, a pesar de ser chiquito, tenemos grandes talentos, tenemos muchísimos talentos. Ah, no, definitivamente, talentos. Y fíjate que precisamente la visión del programa es esa, dar a conocer los talentos, dar a conocer todas las, pues toda esta que herramientas, ¿no? También que tenemos como seres humanos y poder compartir al auditorio ahorita con la magia de las redes sociales, con la magia del internet, realmente dar a conocer a estas personas, ¿no? De los trabajos que están haciendo, reconocer el esfuerzo, como en este caso de Naval y de Gilberto, de verdad que qué padre, ¿no? Que estén colaborando contigo. ¿Y qué te llevaste de esta experiencia a manera personal? Fíjate que me llevé mucho. Esto fue como una plataforma donde puse a prueba mis cualidades, mis talentos, de que pude convivir con la gente de Nanchital. Todos me recibieron muy bien, me llevó muchísimas amistades, muchísimo apoyo y sobre todo la experiencia y la felicidad, ¿no? Porque fue algo, en lo personal, fue alguna experiencia creo que inolvidable que va a marcar para el resto de mi vida y pues no sé, aprendí muchísimo, fíjate que aprendí muchísimo, fue como que un trabajo a base de disciplina, pero que me ha servido también para abrir puertas. Entonces, pues lo estoy tomando de la mejor manera, te agradezco. ¿Qué tan importante es el apoyo que tu familia te brindó en este momento, ¿no? Pues creo que es primordial. Yo creo que la base familiar es primordial para cualquier circunstancia. En este caso, mis papás siempre han estado atrás de mí, mi hermana, mis tíos, todos. Fíjate que fue algo muy bonito de que hicieron hasta como un comité ellos, de que si me faltaba eso, ellos trataban de localizarlo y se pusieron su carpa y todo eso. Y fíjate que también me llenó de orgullo, ¿no? Porque es representar a la familia. Y no sé, creo que sin la familia no saldrían bien las cosas, sin la base familiar no saldrían bien las cosas. Es muy bonito, es muy bonito. Pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio y de verdad que. Pues una felicitación a los organizadores del evento, salió muy bien, pudieron lucirse, pudieron divertirse y bueno, mostrar otra cara, ¿no? En estos momentos que de repente vemos como que pura tragedia y la inseguridad y todo lo negativo. Y bueno, este evento viene a suavizar un poco todo. Sí, la verdad que sí, hubo muchísima seguridad y fue algo pues para las familias. Y yo creo que sí se divirtieron. Mira, aquí estoy viendo esta foto donde está coronando la licenciada Brenda. Y tú, feliz. Ay, yo feliz. Ay, maravilloso. Sí. Maravilloso. Pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en el programa. Y vamos a dar espacio a nuestros siguientes invitados. Gracias, Carito. Y bueno, gracias por invitarme. Un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Allá no me tomaste la foto. ¿Tomaron fotos ustedes? Porque Pepe ya no me pudo tomar. Ok, bueno, estamos de regreso con nuestro siguiente invitado. Es un gran amigo, Chuchín. Él también es conductor, tiene varios programas, tiene su propio programa de radio a través del internet. Y bueno, ¿desde cuándo yo andaba? Oye, ven el programa. Pero igual es un chico muy talentoso y ocupado tanto en las cosas personales como en este arte de comunicar. Es muy bueno, la verdad, muy, muy bueno. Incluso ya le quiero decir que cuando no pueda venir, venga. Para que no me regañen. Así que, pues bueno, platícanos de este programa que tienes de cosas así medias. Bueno, ¿qué serán paranormales o cómo le llamamos? Bueno, básicamente tengo tres programas de radio. El primero es de deportes.
El segundo es de música romántica, que pasa de lunes a jueves a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche. Y los viernes, pues, es este programa de suspenso, de terror, de darle ese dinamismo, de ese jugo, que a veces queremos un desestrés y, pues, se da. Digo, yo me desestreso con la radio, me desestreso con los medios de comunicación. La verdad es que cuando uno es comunicólogo, y si te gusta, pues, no, hombre, es fascinante, claro, el mundo de la comunicación. Entonces, a mí, cuando yo inicié en la radio, me ofrecieron dos vías o dos formas. O la periodística, que es la policíaca, o deportes. Entonces yo dije, no, policíaca no me gusta. Y me fui. Sí, ya no. Policíaca definitivamente no. Estuve hablando con varios amigos que son del medio y me dijeron, no te metas. Entonces opté más por la vía del deporte. Digo, no estoy súper musculoso ni nada de eso, pero pues sí, llegó un momento en que, pues digo, bueno, pues vamos a aprender algo nuevo, vamos a empezar a entablar deportes, tanto así que llegué a conocer a un gran personaje, que es un niño tenista, que se fue a competir, incluso le dio clases Rafael Nadal cuando se fue a competir, y pues bueno, pues la alegría desbordaba porque yo fui el único que lo entrevisté en aquella ocasión. Me le acerqué, lo entrevisté y bueno, pues fue para mí motivo de orgullo y de poder romper esos esquemas que uno dice, ay, no, pues no la va a hacer, ¿no? Uh-huh. O la va a regar, es primerizo, no lo mandes, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, gracias a Dios y a mis antiguos productores y jefes, pues les agradezco todos los regaños, tiempo, claro, esfuerzo, el compromiso, ¿no? Que hay, ¿no? El compromiso que hay, porque es algo muy, muy grande en los medios de comunicación. Oye, ¿cómo te atreves a hacer este programa? De terror. De terror. Fíjate que en la universidad surge algo padre. Creamos una radio por internet en la universidad y transmitíamos varios programas. Entonces no había un programa de suspenso, porque a los chavos nos gusta eso. Quieras o no quieras, estudié en una escuela que somos vecinos del panteón. Y entonces pasaba ciertas cosas. Cuando nosotros grabamos en la noche, nosotros grabamos programas en la noche, los transmitíamos en vivo. Entonces, sucedía cosas así. Cuéntame una. Una muy clara fue de que le bajaban al baño. Todos estábamos en cabina y le bajaban al baño. O sea, el guardia ahí estaba de chismoso ahí viéndonos, entonces pues, o sea, no había nadie, todos estábamos en el mismo lugar y quién fue, ¿no? Y incluso hasta el mismo guardia colaboró con 2-3 relatos ahí de que dice, es que yo vi a una niña y le tomó fotos. Oye, Nanchita, están las fotos, historias, ¿verdad? No, sí, digo, yo también soy de allá, de Nanchital. Ah, ¿de veras? Sí, a ver, ¿de qué familia? De Nanchital. Entonces conozco leyendas de Nanchital, claro. Leyendas muy, muy. ¿Ya ves cuánto igual, talento hay, Nanchital? Sí, ¿cuánto talento? Porque la verdad, o sea, me atreví a hacer ese programa y desde ahí sí han pasado cosas. En cabina sí han pasado cosas. Me atrevo a decir que sí, se me ha movido la silla o luego hay más frío de lo normal. Son cosas que tú no puedes controlar. ¿Y a ti te gusta eso, esa sensación o por qué? Me desestresa, fíjate. Ah, no me digas eso. Sí, me desestresa, o sea. ¿Y qué tan bueno eres para ver esas películas así de miedo y esas cosas? Como soy una persona culta que lee,
Sé cuando, sí, es una verdadera desgracia la película y cuando está bien basada, bien documentada la película. O sea, que hay un caso real que te mueve, que te inspira y que logra ese miedo real, ese miedo colectivo que de verdad perturba tu sueño. Uh-huh. Porque hay el susto, que es el susto del cine, que es el que brinca, espanta y ya, grita. Uh-huh. Y ya, hasta ahí no pasa. Pero, por ejemplo, aquellos que vieron la película de eso, en su tiempo, uh-huh, la escena del baño, ¿quién no los traumó? Ay, no sé por qué no la vi, nunca o vi. O sea, es una escena... ¡Ay, no, me da miedo! Es una escena muy fuerte, es una escena muy fuerte que tú dices, eso. ¡Ay, no! Ahora la nueva de eso, vamos a ver cómo sale. Está, que dicen que está tremenda. Dicen, ¿no?, que está tremenda. Pero si nos basamos en el relato de Stephen King... Pero la de Freddy Krueger también está también muy fuerte. O sea, fíjate que el cine de terror tuvo su época, que fue de los 80s para acá, que hubo un buen cine de terror, y la verdad, o sea, te gustaba ese cine. ¿Por qué? Porque te dejaba intrigado, te dejaba con un miedo que te, la mente, ahora sí, la mente te dominaba, ¿no? E incluso a veces la persona que es miedosa prende todas las luces desde, uh-huh, su cuarto hasta la cocina y las va apagando conforme va sintiendo, sí, ¿no? Sí, no, y desde niño siempre me gustó eso, porque cuando yo estaba en el rancho, escuchábamos La Mano Peluda con un gran amigo que lo llegué a conocer, ¿verdad? Este personaje de La Mano Peluda, Juan Ramón Sáenz, lo conocí, tuve el privilegio de saludarlo, de compartir experiencias con él y sus consejos, pero pues también... Pues es apasionante, ese mundo de lo oculto, de lo paranormal, es apasionante. Oye, pues tenemos que escucharte. ¿Dónde escuchamos el programa? Ah, bueno, pues estamos en Radio Carnaval MX, es una estación muy fresca. Pues me atrevo a decir que ya tenemos un año de estar precisamente en ese proceso de cambios, de oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerle así. El productor no es de aquí, es de Guadalajara. O sea, tuve el honor de inaugurar esa estación, porque no cualquiera tiene el privilegio de inaugurar una estación. Yo inauguré con el primer programa, que, bueno, el programa de terror se llama El Ánima de Sayula. El otro programa, que es de música romántica, es Noches de Luna Llena. Y pues el programa de deportes, pues es Deportivo Miro Radio, que es con todos los deportes. Y pues ahí estamos, trabajando y comunicando en los medios de comunicación. Pues qué bien. Bien, Chuchín, por acompañarnos en este espacio y que a través de Imagen y Política pues también conozcan el talento, ¿no? El talento, y qué más, qué gusto saber que eres de Nanchital. Así y es. Y que de alguna forma pues estás sobresaliendo, estás haciendo lo que te gusta hacer. Te deseo mucho éxito en todos tus programas y esperamos que puedas estar aquí acompañándonos un día en mi ausencia. Claro que sí, claro. Entonces, que vamos sí. Con nuestro siguiente invitado, porque estos bloques... en estos días, pues bueno, la parte musical, andan ahí nuestros amigos de Voces Bohemias descansando, se han tomado unas vacaciones y entonces estamos ahí. En breve, el próximo miércoles nos va a acompañar Ángel Rodríguez, que es también de Nanchital, un talento local. Será un gusto que nos acompañe, nos deleite con sus melodías, y entonces vamos a dar inicio a nuestro siguiente bloque con nuestros invitados. Acá, ya sabe que esto de en vivo así pasa, ¿no? Así estamos. Y damos la bienvenida a la doctora, gracias, a la doctora Abril y al doctor Antonio de Abril Ana. Y bueno, hablando un poco de equilibrio y la resonancia cuántica, la última generación, como están viendo ahí en la imagen,
¿qué tanto estamos interesados en nuestro en nuestra salud? Es un tema bien interesante, de verdad que a mí me da mucho gusto que esté en el programa, porque estoy consciente de que trabajamos, que no descansamos, que estamos pendientes a veces por otras cosas y que de alguna forma nos olvidamos un poquito de nosotros, ¿no? Entonces, qué alegría que puedan compartir lo que están haciendo al auditorio y que lleguen más personas a verlos, a visitarlos, para que puedan tener una vida saludable. Yo personalmente puedo decirle que ya estoy pues probando algunas de las cosas que ellos hacen. Yo quisiera probar todas, ¿verdad? Pero el plasma que ya me aplicaron, me sentí muy bien. Yo venía con lo de la alergia que ya les había platicado y me he sentido muy bien. Y las personas que han ido, de verdad que han visto resultados y sobre todo han sabido qué es lo que tienen. Así que bienvenidos al programa. Yo tengo una frase que se saca del jugo. Entonces yo espero que nos den toda la información que el auditorio necesita saber sobre equilibrio. Okay. Bueno, de antemano, muchísimas gracias, Caro, por invitarnos a tu programa. Estamos muy agradecidos contigo, estamos felices de estar aquí compartiendo con Coatzacoalcos, con toda la audiencia que tenemos, no solamente aquí, sino yo sé que te escuchan en varias partes del mundo, así que pues, gracias por darnos este pequeño espacio para poder platicar de lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, yo soy médico naturópata, mi esposa es médico cirujano y entre los dos fundamos lo que se llama la clínica Equilibrium. ¿Qué es esto? Hemos tratado de buscar lo mejor de los dos mundos, ya sea de la parte de medicina que conocemos, de medicina general, y la medicina natural, para poder entre los dos fortalecernos y crear un ambiente sano para la salud del cuerpo humano. Tenemos varios servicios que nosotros estamos ofreciendo. Principalmente manejamos tecnologías nuevas, tecnologías de punta, entendidas y conocidas, que es lo más importante. ¿Okay? Por ejemplo, aquí mi esposa es la que va a dar, ella la que da el punto. Nosotros manejamos varios servicios y también podemos manejarlos como paquetes. Entre los servicios que nosotros manejamos tenemos lo que es el escáner cuántico, que es el que ya, probó con nosotros, donde se hace un escaneo de manera general en el organismo. Puede arrojar aproximadamente entre 40 a 45 resultados, los cuales tienen que ser interpretados, y ahí podemos ver si el paciente tiene en su memoria celular antecedentes de ciertas enfermedades, si las está presentando o si, aunque no tiene síntomas, no tarda y desarrolla. Ese es uno de los que estamos manejando ahorita, de los más fuertes, de hecho. Tenemos también lo que es la tina para desintoxicar por medio de iones. Ese es en donde podemos, por medio de sales, podemos desintoxicar al organismo. Estamos viendo una de las imágenes, es uno de nuestros pacientes en donde obviamente el agua era cristalina y transparente. Después de 20 minutos empezó a cambiar la tonalidad. En este caso, nuestro pacientito tiene un antecedente hepático, perdón, en lo que sería hígado, y ahí se ve claramente que empieza a liberar toxinas de su organismo. También tenemos lo que es la consulta naturópata por parte de mi esposo. Él da un cambio de vida, un cambio en el estilo de vida. Refiere que no se debe mencionar como dieta porque el cuerpo se asusta, sino un cambio en el estilo de vida para poder compensar y cambiar lo que comemos y poder mejorar en nuestro cuerpo, debido a que somos lo que comemos y queremos que el alimento sea nuestra propia cura. También manejamos lo que es el equilibrio de neurotransmisores. Es una manera muy elegante de llamar a la acupuntura, porque a veces en este medio tan estresado en el que vivimos necesitamos nuevamente alinear lo que son nuestros patrones de energía, puesto que el latido cardíaco, la división celular, todo esto lleva energía. Claro. Y él nos ayuda por medio de la acupuntura a restablecer cuando hay alguna fuga por presión, por estrés, incluso por enfermedad. También tenemos lo que es el masaje geotermal. Muchas veces se tiene la idea que un masaje tiene como resultado relajar, efectivamente. En este caso, el masaje geotermal se lleva a cabo con piedras volcánicas. Su efecto secundario es una relajación total, pero el efecto primario que buscamos es inhibir o ir contrarrestando lo que son las dolencias crónicas degenerativas, principalmente lo que son lumbalgias, problemas del nervio ciático,
contracturas musculares que ya han rebasado las 3 semanas y que el paciente se mantiene con antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque cuando usted expone su cuerpo de 10 a 15 segundos a un calor, en este caso de las piedras, empieza a haber relajación. Entonces, eso es lo que hacemos, dura aproximadamente 40 minutos la sesión, se trabaja todo lo que es espalda, piernas. Y para el plasma rico en factores de crecimiento, él nos dará la información más completa. Gracias, Luis. Bueno, también manejamos el otro producto el que nos capacitamos en la Ciudad de México, que es el plasma rico en factores de crecimiento. ¿Cuál es este? A través de la técnica de centrifugado, nos sacamos la sangre, centrifugamos y activamos el plasma con un activador y con una proteína. Al poder hacer esto, al ingresarla una vez más a nuestro cuerpo de manera intramuscular, estamos obligando a nuestro cuerpo a tener un aumento en células de defensa. Estamos incrementando nuestras defensas y estamos forzando a nuestro organismo a que comience con este proceso de restauración celular. Comenzamos entonces, al ingresar, las células mandan señales químicas diciendo que vengan todas las células beta, células gamma, células plaquetas, para que empiecen a buscar qué es lo que está mal. El cuerpo se dice, ¿qué pasa? Algo sucede. Al activarlo, cuando llegan y ven que no se trata ni de una herida ni de nada por el estilo, estas células quedan activadas y empiezan a buscar en el organismo, ya sea enfermedades, virus, bacterias o, en el dado caso, células que ya se encuentran enfermas. Llegan, las atacan y las destruyen, dando también una señal a las células buenas, células nuevas, que se empiecen a regenerar. Con eso estamos regenerando el organismo desde el principio. Independientemente, esta terapia ya ha sido probada, primero obviamente de manera intramuscular en órganos internos, angiogénesis, generar nuevas venas y arterias, nuevos vasos. También se ha utilizado para tratar lo que es la osteoartrosis, se ha tratado para lo que es la pérdida de cabello, se ha tratado para lo que es incluso la cirugía plástica sin bisturí. Esta se ingresa por debajo de la piel y estamos regenerando las células de la piel. Con eso logramos que se que tenga una apariencia más joven la persona. Incluso también le hemos aplicado en personas que ya tienen el pie diabético ya muy, muy lastimado. Se da un lavado mecánico y se inyecta directamente sobre la zona. Con esto forzamos a las células de la piel y del cuerpo a que se regeneren y el paciente no pierda su miembro. Ay, qué interesante. No, la verdad que yo me sentí súper bien. Gracias. Oye, ¿no hay edad para usar ese tratamiento, para tomarlo, el de factor de crecimiento? Bueno, de preferencia tratamos de que la persona esté un poco mayor en cuanto arriba de los 12, 15 años, preferiblemente, porque pues cuando hablamos de niños y de jóvenes, pues el cuerpo no necesita ningún apoyo para regenerarse, ¿no? Salvo en casos muy específicos. Pero en dado caso, en cuanto a la edad adulta, tenemos personas de 90 y tantos años que están recibiendo el tratamiento y han tenido una mejoría en su calidad de vida impactante. Oye, sí, qué maravilla, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde los encontramos en Coatzacoalcos? Bueno, actualmente estaremos lo que es el día de hoy, bueno, el día de hoy ya no, ¿verdad? El día de mañana, pero ya estamos, ya estamos llenos, gracias a Dios, hemos tenido muy buena respuesta aquí en Coatzacoalcos. De hecho, nos íbamos a regresar el mismo viernes en la mañana, pero ya abrimos otra fecha, ¿qué es el día que hay acá? Vamos a tener ahorita servicio el día viernes a partir de las 9 de la mañana a 7 de la tarde. Es necesario agendarse porque afortunadamente tenemos pacientes que están en espera. Vamos a estar viniendo a la ciudad de Coatzacoalcos cada mes. Ahorita la siguiente visita, para quienes no puedan acompañarnos el viernes por ser muy pronto, estaremos el día viernes 26 de mayo y sábado 27 a partir de las 9 de la mañana. La dirección es, lo voy a decir despacio, en Coatzacoalcos, Colonia El Tesoro, calle Retorno 2, número 154. Es una casa de la esquina de 2 pisos, color verde con portón blanco. El teléfono a que ustedes pueden marcar para agendar citas son los siguientes. Es el de una servidora, el celular 921-222-8407. Lo voy a repetir. 921-222-8407. Y también al teléfono 921
921-147-93-35. Una vez más, 921-147-93-35. Ustedes pueden comunicarse a estos números y nosotros amablemente vamos a agendarlos, porque realmente si se quiere llegar así nada más, regularmente tenemos llenos los espacios, pero cuando ustedes llamen, incluso desde ahorita, podremos respetar el día de su cita para no agendar. ¿Y página dónde los encuentra si alguien quiere saber en redes sociales? Okay. En páginas de redes sociales estamos en @VidaEquilibrium en Facebook. Okay. @VidaEquilibrium. Así nada más lo ponemos en el buscador de Facebook y ahí va a aparecer. Genial. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un programa de verdad muy especial con todos ustedes y esperamos que el auditorio responda a este llamado de salud, sobre todo cuidándose y preocupándose por uno mismo. Así que gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos el próximo miércoles aquí con un invitado más en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Gracias por compartir este espacio al que yo llamo vida. Buenas noches.